¿Cómo están? Estamos aquí. ¿Sí? A mí me cambiaron de con Agustín de y vamos a hacer un intercambio, puchamón. Y el loco. Porque necesita. Baby, si no tiene baby, si yo tengo baby, se sobra, así que vamos a cambiar. Baby. Julia llega y tenía como 6 ratatas. Quería ahí un. El de más alto se ve. Vamos a intercambiar. Irnos acá, amigos. Y aquí está nuestro querido amigo Agustín. Vamos a buscar aquí el equipo. 600 y tanto. ¿Qué te va a dar? Puta, ¿qué tenés? No sé, bueno, sé que me falta. Algo que no tenga, que no sea tan caro, que no te duela, pues algo que. De vela, si querías que no te vela. ¿Qué no tenías? Sí. ¿Estás motivado? No sé, no se me ocurre que cambiar, chicos, la verdad. ¿Tenía un manager? No, yo no tengo. Ah, ¿o no te duele? No, no lo uso. ¿Cómo cuesta 20? Yo tengo, yo no tengo problema. Tengo harto polvo. Harto polvo guardado. Harto polvo tengo guardado. Así que vamos a intercambiar, confirmar, vamos a la intercambio. Como no lo tenéis registrado, ahí le salió así, obvio. Ahí le sale registrado el intercambio de puchamones épicos. Tengo como 6 años con suerte, bueno, sí, pues este es el intercambio, ¿sí? Especial. Entonces sale fuera, una paja, mira, seguro, sí. Es de Italia. No, no tenía seguro. Tampoco lo tenía. Aparte que tampoco lo tenía. ¿Quería algún otro baby? ¿Los baby cuentan como especial, por cierto? No. Si no lo tienes, cuenta especial. Claro, si lo tengo. Si tú no lo tienes. Ah, ya, o si uno de los dos no lo tiene. Pero tú no. ¿Lo tenís? No. No, no tenía el equipo. Pero es que no saco nada, que me da algo que te cae. ¿Ah? ¿Para la billeta del lápiz? No. Esa es la idea, por eso es que voy a aprovecharlo. Sí, obvio. Esta es la idea. Pero me refiero a que al día solamente un intercambio especial. Sí, después solamente normales. Sí, por eso digo que ya no voy a intercambiar. ¿Lo podemos? Sí, así que nada, chicos, los veo en un rato. Vamos a hacer una pelea sí o sí. Con aquí, con Agustín. Vamos a compartir con Agustín. Yo soy puros babies. Agustín no tiene todos los babies, pero va a poner Pokémones normales. Habla, Agustín, no te caes bien, hermano. Habla. Dale. La primera evolución, ¿no? Sí, primera evolución. Yo estoy listo, te puse a compartir. No sé si te llegó la. No llegó. No te llegó, qué raro. Si te puse a compartir. A ver, de nuevo. Desafío original, no sé. Así que no sé. ¿Cómo que? ¿Un Ralts? ¿A dónde? ¿Aquí? Compatamos. Hay que usar este equipo. Mira, ahí te llego. Así que nada, vamos a iniciar el combate ahora y vamos a ver qué pasa. Pelado me ganó una vez, así que nada que decir. Me ganó. Pero yo debería haber cambiado, no me debería haber quedado con ese Pokémon ni cagando. La cagué, güey. Aprendí para la próxima. Cuando cambien un Pokémon, tú cambias uno también. La mejor forma de aprender. Está dirigiendo todavía, chucha madre. Te puse intensa la weá. Hoy día no hay ni una raid buena, chicos. Está hacer solamente y no hay nada. Y estamos el día sábado, loco, no puedo creerlo. Es una locura. Yo tengo mucho hacer, no sé qué. Yo también tengo 4 ya, aquí quiero más. Una mierda. Sí, tampoco tengo como el legendario. No, sin pena. No, si vais por él es para. Oh, lo que pega esa wey. Este Pokémon pega muchísimo. Me lo bajó el tiro. ¿En serio? Pega mucho. ¡Vamos! Este Pokémon pega muchísimo. Lo que pega no tiene nombre. Yo sé que no la tiran ni siquiera. No puedo defenderme. Igual
igual me hizo harto daño, weón. Sí. Pero me va a guardar el básico, el poder, obviamente, para lo que viene. Carga, carga. Ay, puso un Growlithe, hijo de la camemoco, no puedo creerlo, weón. Growlithe, 100. Growlithe. ¡Oh! Se le dice verga en un ataque. No puedo creerlo, weón. Con un ataque se lo maté, weón. Ay, mira. Aguanta, weón. Para la casa, weón. Esa fue un entrenamiento. ¿Revancha? Ya, de revancha. Revancha. Chicos, fue una revancha realmente. Pues a mí me sale al pie que es revancha. Muchas gracias que me salí. Qué chistoso. En camioneta va a quedar un poquito. Sí, es demasiado fuerte, weón. Bueno, no, que el weón me aguantó el Riolu. Sí. Me aguantó el ataque normal, que era de tipo lucha y demolición. Sí, te la aguanté. La aguantó. Y ese que Riolu pega mucho. Sí, bueno, pega mucho. Pega rápido. Pero Mantis pega también muy rápido. Y Mantis pega muy rápido. Y Magby le pegaste como 5. Magby también, sí. Muy rápido, weón. Bueno. Ese Magby el 98, weón. Bueno. Pero pega muy rápido. O sea, cargó en 3 segundos, tiraste 4 ataques, weón. Sí, weón. Y yo no tiré ni siquiera uno. Vamos que se puede, Agustín, tú puedes, vamos con... No voy a cambiar el equipo. Cambia esto, no lo voy a cambiar. Lo voy a maxear, de hecho, weón. Lo voy a maxear al Pokémon. No tengo... Pero, no, si sí tengo caramelo, pero no lo voy a usar. Sí, no, pero que si lo maxeáis... ¿Quieres dejarlo en 40? ¿Nivel 40? Maxearlo. ¿Valdrá la pena maxear a Muxlack para hacer matar a todos estos jugadores? Ya, ahora sí. Ya, ahora vamos, que se puede. Yo creo que Muxlack es muy bueno, man. Igual que Bossy. ¿Alguna liga la prohibieron? Es muy bueno, man. ¿Por eso? Sí, lo prohibieron, pero no deberían prohibirlo, si es un Pokémon. Bueno, y ese tanque culiado ese que yo te decía, bueno, es demasiado fuerte. Bastia. Ya, pues ese también es fuerte, el que cae de poner es fuerte, weón. Bueno. Ahora. ¡Vamos, que se puede, por favor! ¿De hecho? No, ¿cómo? Ay, chucha, su madre me atacó. Eso es lo malo, Muslack, que el ataque que tiene se demora. Oh, no me hizo nada. Y eso que fue súper eficaz, no me hizo nada. ¡No me hizo nada! Así queda lo mismo. Y ahora viene... ¡Terremoto, hermano! ¡Terremoto! Y vamos, terremoto. Súper efectivo, hiper daño. Ultramon, Digimon, bueno. San. ¿Cómo va con los...? ¡Hizo! ¡Dios santo! Uno me parece casi nunca. ¡Dos ganas! Claro que te parezca, sí. No, este me lo baja muy rápido. Yeah, pero... ¡Oh! Me quedé en nada. Voy a probar este Pokémon, que no lo he probado. Me quedé un básico. Me tiró. Vamos a ver qué pasa. ¿La rayase? ¿Aparece la raya? ¿Es la raya? Weón, me hiciste demasiado. Sí, pero... ¡Aguanta mucho! ¡Dígale! Y eso que son babies, ni siquiera es que sean Pokémones. Son... ¿No tenía un macho? ¡Baby! ¿Macho? No lo evolucioné. Así que nada, hijos. ¿Qué se siente, señor Agustín? Me voy a asegurar de llegar a un legendario. Así que nada, hijos, eso va a ser por el día de hoy en este combate. Lo hemos pasado muy bien. Y ahora viene César. Así que nada, los vemos. ¿Cómo están? Estamos aquí, vamos a entrar al combate Puchamón. Estamos combatiendo con César, ya empezó. Y lo estamos haciendo parir en un segundo. No me está haciendo absolutamente nada, no puedo tirar escudo porque no está permitido. Pero ya lo hice verga con 3 ataques. Y no me hizo absolutamente nada. Aguanta mucho. ¡No me hizo nada! Pero se demora mucho Muslack en agarrar el poder final, ¿no? No hace nada, ¿no? Y aquí te puedo bajar con... sin necesidad de gastar. Con básico. Solo con básico la voy a ganar. No voy a atacar porque no necesito gastar mi poder Puchamón. No necesito gastarlo, no creo que me mate el Pokémon. Creo que tal vez me podría hacer bastante daño, pero no creo que me lo mate.
Efectivamente me hizo bastante daño, pero no me lo mató. Y ahora se viene mi poder terremoto. Me mató. Es shiny. ¡Oh! Lo dejé, pero con muy poquita de vida. Y lo hice re cagar al hombre. ¡Con un Pokémon! ¡Con un Pokémon! Con que practico yo del Blastoise y todo. Sí, ahí me te lo mismo. Viene la revancha, viene la revancha. Realmente este Pokémon es la madre. Es la madre de las madres. Revancha. Espérate, bueno, te evolucha, ¿no? Bájale. Cámbialos, cambia inmediatamente este Pokémon. Porque no tengo baby tipo así como... No tenés ningún baby. O sea, baby con ese ataque con... Pues tal vez ese tipo lucha, voy a tener el tipo lucha. ¿O no? No veo bien. No, tengo el tipo lucha normal, pues, si queréis probar... Si queréis, pues normales. Ya. Que sean de la primera evolución, ¿no? Ya. Va a cambiar su equipo a Pokémones de la primera evolución para ver si es que realmente compite contra... Contra mis Puchamones babies. Pienso que yo ni siquiera. Yo así, nunca había competido en persona con alguien, la verdad. Honestamente, sí. Entretenido ahí. Combatir con alguien. Sí. Muy entretenido combatir. Aparte que dan premios también, dan piedra así, ¿no? Pero lo malo es que. Deberían aumentar eso para fomentar el uso de esto, ¿cachai? Sí. Yo siento que. Hemos combatido 3 veces y a mí no me han dado ni siquiera una piedra, ¿no? Deberían fomentar el. Como que te den más recompensa. Tal vez no siempre, pero. Sobre todo cuando competís con ultra amistad, cuando competís de distancia también, te llegan a meter eso. Eso es buena. Tenemos que llegar a ultra amistad. Para poder combatir desde casa. ¡Desde casa! Es que me cago de frío, weón. Es demasiado frío, chico. Ahí nos vamos a tomar un cafecito. Yo los invito. No, tampoco cuenta tirar las habilidades donde estáis congelados. Pero sabes que lo malo de Muslack, a todo esto hablando honestamente. Es que se demora mucho en cargar. Ahora el básico es muy fuerte. Ya, démosle. Si te un básico con 3 carguitas, es más fácil. No, pero igual el terremoto que tiene es brutal. Sí, bueno. Hijos, es brutal el Muslack. Brutal. Ya. Tipo lucha, ojo. No, yo también le tiré ese. ¡No me hace nada! ¡No me hace nada! No me hizo nada. También le tiré ese, lo mato. ¡No me hace nada! ¡Oh, no! Pero ya, ahí te fuiste al chancho, pues. Esta weá es un baby, pues, weón. No me estáis weando. Me gana, pues. Es un baby. ¡Está abusando, hijos míos! ¡Está abusando de mí! No le pego. No, yo te pego a Bat. Tiró a Chansey, pues. Es un baby. No le pego. O sea, no si me pegáis, pero... Le pegáis, pero que la vida le baja, no le baja. No, pero es un chance de un tanque contra un baby y ya, es un abuso. ¡Es un abuso de poder! No le digas nada. Pero igual es durísimo Chansey, po. Es durísimo. Es un gordo contra gordo. ¡Gorda contra gorda! Voy a guardarme el poder, porque la verdad que sinceramente no lo quiero gastar. Ya que este weón me hizo llenar el poder. Me siento ofendido. Probablemente me va a dejar con poca vida, pero voy a llegar a tirar definitivamente el poder final. Voy a poder llegar a su... ¡Y fuera! Y ahora... Vamos con todo. Liquitan. ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Terremoto! ¡Usa el escudo! ¡No! ¡Querís weón! ¡Pues esa weón no se hace! No, esa weá está mal, chicos. Usó escudo y no debería haber usado escudo. No, pero me gana. Usó escudo, ojo, esas trampas. Me mató igual. Oh. Lo hizo cagar, sí. Pero no sé cómo cargué tan rápido el poder. Porque se guarda. ¿Puedes guardar? Ah, verdad, consecutivo, tenés toda la razón. Así que chicos, le gané con Baby, a pesar de que hizo trampa, César hizo trampa y le gané igual. Así que nada chicos, yo creo que eso es por el día de hoy. La verdad que ha sido bastante entretenido, se ha hecho bastante largo el video. Ven Agustín para que te despidas de la gente. Fue un gusto realmente que hayan venido acá por estar y estén conmigo y la pasamos bien. Quiero que más gente tome la iniciativa y vengan, weón. Pasémoslo bien, ¿soy muy pesado Agustín? Lo encuentro, sinceramente, una persona muy humilde. Ya, a ver, bueno, porque no cualquiera te da su WhatsApp, te habla por interno y te dice, ven, juntémonos acá, así que... Ya, no he cambiado, soy el mismo weón imbécil de la puta vida, así que está todo bien. Así que gracias a ustedes chicos, les agradezco mucho, en serio, lo he pasado muy bien con ustedes. Así que nada hijos, nos vemos en un tiempo más o no, o sea, en otro video realmente.
Espero juntarme con Agustín de nuevo, con César de nuevo, con Pelado de nuevo y seguir pasando lo increíble como lo estamos pasando. Cuídense. Despídense, por favor. No soy el único que está acá. Estoy aquí en un café, tomándome un café tranquilo con César y con la gente. Y después de sacar 500 fotos me sale recién Smeagol. Así que lo vamos a capturar definitivamente con una ultra y con una piña asegurada al 100%. Saca 500.000 fotos. Es mi primer Smeagol que captura, así que estoy muy feliz de sacarla. Yo lo que hice fue, saqué 500 fotos, cambié de Pokémon. Pero cambia Pokémon, cambia. No, aparecen los puntitos. Los puntitos abajo. Así que ya lo hemos registrado, hijos. Los quiero mucho, me gusta mucho esto, así que los veo. Cuídense. Estamos aquí, vamos a hacer una cuestión de Scyther, así que nada, estamos tratando de empezar esta mierda. Ya lo hice. ¿La hiciste? ¿Te salió normal? ¿Qué te salió? ¿Te salió bueno? Chequéalo cómo te salió. Vamos a ver qué pasa. Ah, pero yo metí pura weá, ¿no? Clarion. Eso cuando esquiváis el ataque, como que veis que lo está cargando, se lo esquiváis y a ver si igual te llega un poco de daño. Nunca, o sea, jamás te vaya a no comer este ataque completo. Ah, ya, siempre te llega un poco. Siempre te llega. Obviamente, igual le importa ataque igual grande al esquivar. Obvio que te curáis más. Llega como un cuarto, no, de la vez. Y aquí lo matamos, te curamos. Sí, lo matamos. Y te lo vamos a hacer muy fácil. Claro, es muy fácil. Viene que salieron muchos. Saldrá uno shiny. Mira. A ver cuántas. ¿Qué pego más? Ah, también. Fui el último, la wea. Salió normal. Salió normal, de 500. Vamos a tirar unas latas, yo creo. Fue una incursión muy fácil, chicos. No hay ninguna incursión más buena realmente dentro de este momento.